hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, pescador del Tiberíades, discípulo de Jesús de Galilea, y por la virtud del Espíritu Santo, ministro de la palabra del Hijo de Dios, doy fe en este Evangelio de la pasión de Cristo. La paz sea con vosotros. Sentaos, y por última vez, comed conmigo la Pascua. Voy a lavar vuestros pies. Simón Pedro, descálzate. No, maestro, a mí jamás. Si no te los lavare, no tendrás parte conmigo. Os he dado ejemplo para que, como yo os he hecho, también vosotros lo hagáis. Que estoy reclinado sobre su pecho, sé la infinita angustia de Jesús cuando hace la terrible revelación que azota a los 12 como un mortal escalofrío. En verdad os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Soy yo, señor. Seré yo, rabí. Maestro, ¿soy yo en quien piensas? Judas Iscariote te ha servido siempre como el perro a su amo. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Judas, solo tú has comprendido estas palabras del maestro. Solo tú sabes que ha descubierto la traición que esconde tu alma. Yo, que una vez en Betania desenmascaré tu codicia, adivino ahora tu torvo pensamiento. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Sí, lo haré. Será el final de esta miseria en la que ha venido a parar todo lo que ofrecías. No hay reino sin riqueza, gloria y poder. Y tú prometiste un reino. ¿Y qué nos has dado? Hambres y fríos, privaciones y fatigas, huyendo de día y de noche por los atajos como canes vagabundos. Siempre fui el último. Mendigo de mendigos, menospreciado y humillado por todos, incluso por los tuyos. Ahora sabréis que el Iscariote vale para algo. Sí, es conmigo con quien ha pactado el sumo pontífice. De igual a igual. Y Judas sí cumple lo que promete. Judas, querías un reino de oro. Porque eres ladrón, Judas. El Señor lavó tus pies y tú corres a entregarle. Póstrate a los suyos y arrepiéntete. Aún es tiempo, Judas. Pero el infierno ha entrado en ti. Presuroso, sin volver la cabeza, te alejas del cenáculo y de Cristo. Un instante se recorta tu figura en el vano de la puerta. Las tinieblas te envuelven porque es de noche. Siempre fue de noche en tu alma. La luz sucede a las sombras. Es una claridad sonora, como de ángeles en oración. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo. Alma, arrodíllate ante el mayor misterio de todos los siglos. Dios se hace manjar de hombres. Sáciate con ese pan del cielo, ya para siempre pasto y vida del mundo.
bebed de este cáliz. Esto es mi sangre, que será derramada para remisión de los pecados. Haced esto en memoria mía. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Todos os escandalizaréis, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Aunque todos se escandalicen, sin embargo, yo no. Te digo, Simón Pedro, que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Llegó la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique. Ruego por cuantos crean en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Y el mundo crea que tú me has enviado. Es noche cerrada cuando salimos hacia el huerto de los olivos. Mi alma está triste hasta la muerte. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. Simón, duerme, Simón Pedro. ¿No habéis podido velar siquiera una hora? Se haga mi voluntad, sino la tuya. Ensalzado sea el Hijo del Hombre, a quien los ángeles llamamos santo. Soy mensajero del Padre para confortar tu carne en agonía. Mientras la humanidad duerme, el Padre vela y ha sentido la soledad de tu alma y tu sudor de sangre mojando la tierra de Getsemaní. Venza tu espíritu la angustia de la muerte y la pesadumbre de los pecados del mundo. Los ángeles cantaremos la victoria de quien, siendo Dios, ha querido padecer como hombre. Lo primero que ven mis ojos al despertar es un resplandor que avanza por la ladera. Son antorchas y voces destempladas y ruido estridente de armas. Una figura siniestra se adelanta hacia el rabí. Salve, maestro. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¡Ese es! ¡Apresadle! ¡Atrás todos! ¡Nadie tocará a mi señor! ¡Basta, Simón Pedro! Guarda tu acero. Porque todos los que tomaren la espada, a espada morirán. Esta es la hora y el poder de las tinieblas. Oh, my bed.
distancia, amparándome en las sombras, yo, Simón Pedro, he seguido la turba que prendió al maestro en Getsemaní. Atado como un malhechor, le he visto trasponer el portón del palacio de los pontífices. Espanta saber que está ya a merced de sus enemigos. El primero, Anás, suegro del sumo sacerdote, codicioso, decrépito por los años, pero frío y cruel como una hiena del desierto. Arrojaste a los mercaderes del templo, embaucaste a las gentes con milagrerías, escarneciste la autoridad santa de los doctores de Israel. Responde, ¿quiénes son tus discípulos? ¿Cuál es tu doctrina? Yo nunca hablé en secreto. ¿Por qué me preguntas? Interroga a los que me han oído. Ellos deben saber lo que les he dicho. ¿Así respondes al poderoso Anás? Si hablé mal, muéstrame en qué. Y si bien, ¿por qué me hieres? Maestro, muchas veces me he jactado de mi ardiente celo en tu defensa. Sin embargo, en este instante, cuando debo estar cerca de ti, mi ánimo vacila y mis fuerzas desmayan. He entrado en el patio de la casa de los pontífices. Hace frío a medianoche y los criados se calientan en torno a retamas encendidas. Rápidos, sigilosos como sombras espectrales, pasan los príncipes de los sacerdotes, los ancianos y los escribas del Sanedrín, rostros afilados de alimañas, sepulcros blanqueados. Todo está a punto. Los jueces, la víctima y los testigos sobornados. El servil Caifás preside la lívida asamblea. ¿Qué alegas a lo que testifican los acusadores? Te conjuro por el Dios vivo. Di si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Y un día veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder venir sobre las nubes del cielo. ¡Rasgad conmigo vuestras vestiduras! ¡Acabáis de oír la blasfemia! ¿Qué os parece? ¡Reo es de muerte! Siento sobre mí hostiles como puñales todas las miradas. Quisiera huir, desaparecer, tener otro rostro. Alguien advierte mi desazón. ¿No eres tú de los discípulos del Nazareno? No, no soy. Mientes. Yo te vi en el huerto con él. Y aún más. Heriste en la oreja a uno de los siervos del pontífice. No sé lo que hablas. Tu acento te descubre. A una legua se ve que eres galileo. Tú ibas con Jesús. ¡No! 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 ¡Yo no conozco a ese hombre! Pero aquel hombre sale ya del juicio, cargado de prisiones, condenado a muerte. Aquel hombre cruza ante mí y me mira a los ojos. Trato de evitarlo, pero su mirada me traspasa el alma con atroz quemadura. ¿Qué me dice el Cristo con aquella mirada? También tú, Pedro. También tú. Eso te dice el Cristo a ti, Cefa. Elegido entre los elegidos, que de mísero pescador del Tiberiades ascendiste a príncipe de los apóstoles, cimiento y piedra de la iglesia. Ahora has huido del palacio y de aquellos ojos y lloras sin consuelo. Y a pesar de tu fuga, oyes todavía cantar el gallo de la mañana en que ha de morir el Hijo de Dios y maestro tuyo. Sí, Pedro. Llora. Oh.
Poncio Pilato, procurador del César Tiberio. ¡Salve! El Sanedrín de Israel pide que Roma condene a este hombre. Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Sabes que no tenemos potestad para condenar a muerte. ¿Qué acusación traéis contra él? Levanta al pueblo y prohíbe pagar tributo al César. Dice ser el Mesías rey. Sereno, en silencio, el reo parece no escuchar las acusaciones de los sanedritas. Su aspecto, digno y humilde a la vez, no es el de un delincuente. Vislumbro rencor bajo las denuncias de los sacerdotes judíos. Un oscuro pleito religioso en el que se quiere implicar la justicia de Roma. Pero un romano nunca condena sin pruebas ni sin oír al acusado. Responde a Poncio Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo. Luego, ¿tú eres rey? Tú lo dices. Soy rey. Para esto nací y para esto vine al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Bah, la verdad. Oídme. No encuentro en él delito alguno. ¡El Galileo es culpable! ¡Sí, dígame! ¡Silencio! ¡Dígame! ¡Silencio! ¿Decís que es Galileo? Entonces es al tetrarca de Galilea a quien toca juzgarle. ¡Llevadle a Herodes! Acércate a mi trono. Más. En mis tierras florecen los profetas como los cardos silvestres. Antes Juan, ahora tú, ¿o sois el mismo? ¿No respondes a Herodes el tetrarca? Escucha. ¿Puedo librarte o degollarte como al Bautista? Repite ante mí alguno de tus prodigios y serás salvo. ¿No conviertes el agua en vino y multiplicas los panes y expulsas los demonios? ¿Callas? ¿Y tú eres un profeta? ¿Y tú eres el rey de los judíos, mi rival? Es un pobre loco. Disfrazadle de rey con una túnica blanca y decidle al procurador de Roma que Herodes no juzga a necios. Otra vez someten a mi decisión la vida del extraño desconocido. Ante el pretorio, un turbio oleaje se agita a mis pies, clamando sangre y amenazando motín. Es preciso buscar una fórmula hábil. Sí. Una fórmula quizá pueda arreglarlo todo. Centurión, ¿no es costumbre por la Pascua soltar un preso? Cierto, Pilato. Así es. Manda que suban de las mazmorras a Barrabás el asesino. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o al Cristo? ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! ¿Qué haré entonces de Jesús? ¡Crucifícale! Solo una voz se alza en defensa de este judío. La voz de una romana. La de mi esposa Claudia. Agitada por misterioso presentimiento. Poncio, escucha mi aviso. Nada hagas tú contra ese justo. He padecido mucho en sueños por su causa y sé que es inocente. ¡Callad! ¡Callad! Soltaré a ese hombre después de azotarle. Verdugo, que se cumpla mi orden. Desnudadle. Atadle a la columna.
Vosotros, los más fornidos, blandid los flagelos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Que salte la piel y corra la sangre! No quedó en él parte sana, desde la planta de los pies hasta lo más alto de la cabeza. Al rey de los judíos. ¡Ceñid de esta corona de zarza! ¡Mi clámide te servirá de manto real! ¡Y esta caña de cetro! ¡Salve, rey de los judíos! ¡Salve! ¡Basta! ¡Traedle! ¡Que le vea la plebe! ¿Acaso así, desfigurado y sangriento, conmueva al populacho? ¡He aquí al hombre! ¡He aquí a vuestro rey! ¡No tenemos más rey que a César! ¡Si sueltas a ese, no eres amigo de César! Se atreven a recordarme al César. Y no es vana la amenaza. Es fácil caer en desgracia ante el receloso Tiberio. Si absuelvo a quien se titula rey, el César puede acusarme de alta traición. ¿Y todo por qué? Por un triste judío a quien ni siquiera conozco. Todo el que se hace rey va contra el César. Pilato, da una orden y tus legionarios acuchillaremos en un instante a esa turba de buitres. Me fuerzan a condenarle. No daré la orden que me pide el centurión. Yo te condeno. Irás a la cruz. Lavo mis manos en señal de que soy inocente de la muerte de este justo. ¡Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Rabí Jesús, dame fuerzas para seguirte desde el pretorio al Gólgota. En otro tiempo, ungía tus cabellos con perfumes y lavaba tus pies con mis lágrimas. Lágrimas de una mujer de Magdala que no cesarán nunca. Ya no hay palmas, ni ramos de olivo, ni aleluyas. Solo la cruz y el ronco son de las trompetas y la fatiga que te hace caer de bruces. Maestro, ¿has reconocido el sollozo? Sí. En un recodo de la calleja está tu madre, con el alma traspasada de lágrimas y de soledad. Hijo mío. Madre. Centurión. Este hombre va sin resuello. No llegará vivo al monte de la calavera. Ha de llegar. Requisemos a uno que le ayude. Tú, ¿qué haces aquí?
Me llamo Simón de Cirene y vengo de labrar mi huertecillo. Tienes anchas espaldas. Carga tú con el leño. La cruz pesa, pero siento el alma ligera. El que quiera venir en pos de mí, tome mi cruz y sígame. Bienaventurado tú, Cireneo. ¡En marcha! ¡Dejadme! ¡Dejadme, soldados! Dejadme que seque el sudor y la sangre del maestro. ¡Aparta! ¡Aparta, te digo! ¡En marcha! ¡No! ¡Deteneos! ¡Mirad qué prodigio ha obrado el Mesías! Señor, bendito sea tu poder que ha grabado tu santa faz en mi velo. Señor, una vez curaste mi cuerpo en Cafarnaúm porque toqué la orla de tu vestido. Señor, Señor, dame la gloria de ver siempre tu rostro. Hijo de David, otra vez derribado en tierra, maltratado y afligido como cordero llevado al sacrificio. Varón de dolores, no había en ti maldad ni mentira en tu boca, y nadie defendió tu causa. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque si esto se hace en el leño verde, ¿qué sucederá en el seco? Doy testimonio con mis ojos y mis oídos de la muerte del Señor. Es mediodía. Un mediodía espeso y sofocante. Veo al maestro subir penosamente por la ladera del Calvario y caer por tercera vez. Extiendo mi vista y no veo a los discípulos. Pero alguien no le abandona. Su madre y las fieles mujeres. En nombre del procurador de Roma, se va a dar cumplimiento a la sentencia. ¡Despejad la colina! ¡Desnudad a los reos! Avergüénzate y oscurécete, sol, pues desnudan al autor del universo. Ved cómo descubren la carne pura de Jesús. Se han repartido mis vestidos y echan suerte sobre mi túnica. Sorteémosla. Es de una sola pieza, sin costura. ¡Tira los dados! Tendida en la roca, abiertos los brazos, espera la cruz. Es la hora grabada con fuego en las escrituras. El momento que hará girar hasta la eternidad las aspas de los siglos. Un puñado de clavos. Un martillo. Silencio. Van a clavar al Hijo de Dios. Han taladrado mis manos y mis pies
y se pueden contar todos mis huesos. Cada martillazo retumba en el universo como retumbarán en su día las trompetas del apocalipsis. Ahora izan la cruz hasta quedar erecta como un mástil. El cuerpo de Cristo se estremece en una sacudida brutal. El cielo gira y gira ante sus ojos como un torbellino azul. Nos amaste hasta el fin, y al fin nos amaste más, y tu amor se hace perdón de tus enemigos. Y tú eres el Cristo. Te hablo yo, tu compañero de cruz. ¿Qué estás? ¿Dónde está tu poder? Que no puedes salvarte ni salvarnos. ¡Di más! ¡Búrlate conmigo! ¿Por qué blasfema? Ni aun a Dios temes. Nosotros hemos matado y robado, y justo es nuestro suplicio. Pero este es inocente. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La sangre de Cristo gotea en mansa lluvia desde la frente y las sienes, los pies y las manos, envuelve el cuerpo en rojo sudario y empapa la tierra. En el cimiento de la cruz se mezcla con las lágrimas de su madre. La última mirada del Señor es para ella. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo. He ahí a tu madre. Me das a tu madre, Señor, para que sea madre de todos. ¿Qué gloria más alta has podido darnos? Silencio desciende sobre la cruz. El sol se oculta y las tinieblas se enseñorean del Gólgota. Pero la voz potente de Cristo las traspasa en una llamada de angustia, de soledad y de pavor. Dios mío, Dios mío, por ¿qué me has abandonado? Todos podemos responder con verdad que por nuestro amparo eres tú desamparado, que por remediar al mundo desampara el padre a su hijo, que por amparar al siervo desamparó al Señor. Padre, Padre,
La fiebre, el dolor, el espasmo, la desecación y la fatiga azotan con furia el cuerpo del crucificado. Téngose. Un legionario toma una esponja empapada en vinagre y la acerca a quien es fuente de agua viva que corre hasta la vida eterna. Todo está consumado. Maestro, has rematado la obra que el Padre te encargó. Has dado a conocer su nombre al mundo. Está ya derramada toda tu sangre. Desde el Gólgota correrá cual arroyo en primavera hasta el fin de los tiempos para lavar las culpas de los hombres. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su última palabra es una gran voz. Es la voz de quien hace temblar la tierra, abrirse las sepulturas y rasgarse el velo del templo. Dámoste gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque entras en posesión de tu reino y como rey das licencia a la muerte y la recibes con decoro y majestad. Mueres en pie, como esforzado, y para que la muerte no te derribe la cabeza, tú mismo la inclinas blandamente sobre tu pecho. ¡En verdad, hijo de Dios era este! Alza su pica y atraviesa el costado del Señor. Veo salir al instante sangre y agua. El corazón de Jesús, ya muerto, tiembla cual si estuviese vivo. Pero el de María, aún vivo, se mantiene con dominio tan resignado cual si estuviera muerto. Vosotros, los que pasáis por el camino, mirad si hay dolor semejante a mi dolor. Dejad que mi hijo sea solo de mis lágrimas. Lamentaos junto a mí, amigos del Señor. Vosotros, que desclavasteis sus manos y sus pies y lo habéis reclinado sobre mi regazo. Renovad conmigo en la memoria del amor las imágenes felices de los ocultos años de Nazaret. Jesús niño en el templo con los doctores. El taller que olía madera fresca. El dulce tiempo abrumado de recuerdos en que Jesús vivió sometido a mí y a José. Después la separación. Y ahora el reencuentro. El reencuentro a la sombra de la cruz. Tronchado el nardo florido de su carne. Traspasado por clavos y espinas. Muerte.
Ya no te veré más entrar por mis puertas. Ya no te veré más sentado a mi mesa, comiendo y dando de comer a mi alma con tu presencia divina. Ya no me veré más a tus pies, oyendo las palabras de tu boca, ni sonarán mis oídos la dulce voz. Madre, de María. Hijo mío, tu madre venera tu aflicción y ensalza y adora tu misericordia. Aprisa se van los últimos minutos de la tarde. María, Madre del Señor, las fieles mujeres, Nicodemo y José de Arimatea, lavamos las heridas en silencio. Después el sudario y la losa que cierra el sepulcro. Hay en el aire un temblor como de ángeles que lloran. Son las 6 de la tarde del Parascebe de la Pascua, frontera entre la antigua y la nueva ley, entre la aurora y las sombras, entre la muerte y la vida.